lugar empieza y termina la patria ecuatoriana. Estamos seguros que la solidaridad tendrá más fuerza que la secuela. Desde este espacio, donde seres humanos diariamente desarrollan una actividad pro-existencia, la solidaridad para las hermanas y hermanos de Esmeraldas y otras provincias están de pie. Un grupo de damas, no es solamente por hoy, hace algún par de días que están desarrollando esta actividad y están recibiendo la respuesta que ellos siempre han esperado. No importa el sacrificio o todo lo que demande, lo cierto es que el gesto solidario hoy está a la orden en cada una y cada uno de los ecuatorianos. Ya tenemos tres días. Desde el día lunes. ¿Qué respuesta ha recibido? Oh, excelente. Junto con los hermanos peruanos quienes están colaborando día a día. No se cansan de colaborar y siguen colaborando. Y vamos a seguir en la lucha todo por nuestros hermanos de Manta, de Puerto Viejo, especialmente Pedernales y todos esos sitios quienes han sido afectados. ¿Se ha sumado a la cadena de la solidaridad? Claro, exactamente. Estamos dando nuestro hombro aquí cada uno de los facilitadores de los infocentros de la provincia del Oro, aquí apoyando la cadena solidaria para los damnificados de nuestras provincias de Esmeraldas y Manabí. ¿Se siente satisfecho de lo que viene recibiendo? Claro que sí, me siento muy satisfecha porque nuestro pueblo, nuestro cantón Huaquillas, porque yo soy huaquillense de aquí, y ellos han dado un poco, aunque sea un granito de arena, pero han donado a nuestros hermanos también del Perú, se han hecho presentes con cada uno de las donaciones de ellos. Yo estoy súper contenta y esperamos que sigan así, que no se cansen porque esto va para largo. Y hay que decirle gracias también. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos del Perú, a nuestros hermanos del Ecuador, a turistas que se han dado cita aquí en la plazoleta a dejar su donación. Han dejado esa labor por el momento para sumarse a ese llamado nacional. ¿Solidaridad para los hermanos víctimas del terremoto? Claro, las oficinas las hemos dejado por el momento y ahorita nos encontramos aquí en la plazoleta colaborando también con nuestros hermanos que han sufrido este... ¿Qué siente su persona en condición de ser humano, de ayudarle al que más necesita? Muy feliz, muy grata de poder ayudar con un granito de arena. Y hemos recibido muy buena acogida por parte de las personas, los hermanos del Perú también. Y todos han colaborado, desde niños, grandes, adultos. Todos nos han colaborado con un poquito. Nosotros de Infocentro Arenillas, hacemos con mis compañeras de Huaquillas para hacer una gran ayuda a todos los damnificados que por el terremoto que hubo en Manabí, queremos ayudar con un poquito de arena. ¿Qué han logrado hasta este momento? Hemos logrado, gracias a las personas de aquí de Huaquillas y de nuestro hermano vecino tanto de Perú, bastante ayuda por parte de lo que es agua, nos han regalado víveres, lo que es arroz, aceite. ¿Lo preparan en kits o así nomás? No, vamos a hacer los kits para que vayan ya con los kits, lo que es agua, arroz, aceite, van en cartoncitos que tienen que ya para nuestra vida. He hecho los kits ya. Bueno, pueden observar ustedes papel higiénico, agua en pomas pequeñas y en pacas, asimismo también algo que dice Ecuador listo y solidario. Estamos preparando tus donaciones y qué bueno, qué interesante. Estos gestos hay que rescatarlos y valorarlos y proyectarlos con destino a las presentes y futuras generaciones. Desde las inmediaciones del Templete Cívico.